Hey, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo i una nova sèrie. Hola de nou, sí, portava molt de temps sense gravar res, però tenia que fer coses meves. Bueno, fa un temps em va venir un atac de nostàlgia, i atac de nostàlgia em refereixo a això d'aquí. Poder jugar a jocs antics, cosa que ara Windows 7 i més endavant no els furula ni patràs. Així que bueno, llavors, eso. Tenim aquí el joc de la Pantera Rosa, Missió Peligrosa, o Pele Rosa. I com que el joc és petit, dic, bueno, pues anem a fer una petita sèrie. Vale. Ah, sí, vale, això. Oh, que bonic. Fixa'm un moment que el volum. Chun, 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 chun. Oh, que bonic. Misión peligrosa. I crec que ja comença el joc. Sí. Yo para sota. Es una misión muy especial. Por eso he llamado a mi pantera más especial. ¿Quiere tomar un brebaje especial? Cuenta arriba, ¿no? No voy a mentirle, Monsieur Rosa. Esta misión podría resultar peligrosa. ¿Peligro peligroso? Muy probablemente. Esta misión no le reportará gloria alguna a Monsieur Rosa. El trabajo será trabajoso. Las horas largas, al menos de una hora. Las noches oscuras. No me asusta la oscuridad. Pensaba que ya lo sabía. Tendrá que tratar con personas preimportantes de todo el mundo. Algunos de los personajes más influyentes en política y en asuntos internacionales, y ninguno de ellos tiene más de 11 años. ¿Qué es eso de 11? Que son jóvenes, muy jóvenes. Son niños, pero no unos niños cualquiera. Algunos son hijos de diplomáticos y primeros ministros. Otros son activistas políticos, conservacionistas, pacifistas o simplemente monísimos. Pero todos tienen algo en común. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Son todos muy, muy listos. No me digas. Yo creo, sinceramente, que los niños son el futuro. Enseñadles bien y ellos os mostrarán el camino. ¿Qué perspectiva más singular? Estos niños corren peligro de ser víctimas del terrorismo y necesitan protección. Alguien que se ocupe de ellos. Alguien que les cuide y que... Hacer de canguro. Vamos. ¿Qué canguro ni qué niño muerto? Esto es mucho más que un simple campamento de verano. Se trata de preservar las relaciones internacionales. ¿Un campamento? ¿Quiere enviarme a un campamento de verano? No es un campamento de verano cualquiera. Es el campamento Chili Guagua. Chili Guagua. ¿Chili qué? ¿Gua? Guagua. Guagua. Bueno, bueno, no se ponga así, inspector. Si algo sale mal, si los niños llegan a estar descontentos por alguna razón... Sus influyentes padres se volverían locos. Sus países se sentirían ultrajados. La paz mundial se iría al garete. Podría desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. ¡Caracol! No hay ni un momento que perder. Los niños llegarán a Chilihuahua hoy.
se ha puesto a disposición de cada uno de ellos un jet privado. Pues indíqueme dónde está mi avión y salgo raudo y veloz. Es que hay un petit problème. Se nos han acabado los aviones. No se inquiete, inspector. Soy un felino con muchos recursos. Así que dígame dónde está ese campamento y ya me ocuparé yo de llegar hasta aquí. Lo siento, pero nadie debe saber dónde está Chili Wawa. Ni siquiera usted. Vaya, entonces, ¿cómo ha pensado enviarme hasta allí? Tendré que teletransportarle hasta allí. ¿Qué ha dicho? ¿Teletransportarme? De eso nada. Ya sabe que es algo que odio. La última vez tardé 3 días en recuperarme. Se me quedaron los pelos de punta y la boca más áspera que un felpudo. No puedo soportar el teletransporte y ya está. No pienso hacer. He de asegurarme que hay suficiente distancia entre nosotros. Me debe una por esto. Una muy gorda. Uy. 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 Cabral. Le... El tío es que tonto. El campamento de verano más espectacular que he visto en mi vida. Creo que voy a vomitar. ¡Eh! Fijo que está en los Estados Unidos. Es que me mareo con los viajes. Me gusta tener las patas bien plantadas en la tierra. Gracias. Si Dios hubiese querido que volase, me habría dado alas. Pero... Me refiero a esas enormes alas de metal, como las de los aviones. Vale. Vale, no sé qué coño te ha pasado con la paloma que está, pero... Hostia, qué tío. Ah, narizotas. Señor Rocha, bienvenido a Chilihuahua, sede de la primera conferencia infantil anual. Niños de todo el mundo se reunirán aquí para discutir cómo promover la paz mundial. Sí, ya lo sé, es un programa fabuloso. ¿Conoce ya a alguno de nuestros multiculturales y étnicamente diversos, aunque tratados por igual campistas? Todavía no. Hágalo, por favor. Siéntase libre para echar un vistazo. Estamos encantados de tenerle a bordo. Vale, un tema raro. ¿Y aquests prismàtics? Vale, i això suposo que també s'agafa. Ai, que xatxi que és això. Una finestra... Eche un vistazo, Pantera Rosa. Explore. Vale, pues anem a explorar. Està cerrat. Necessito el código secreto. Vale. Eso me parece una creación de Fonlisto. Le preguntaré cómo funciona. Fon listo. Pues fon listo. ¿Fon listo? Vale. Rosa, es tu viejo amigo Fon listo. Está bloqueado aquí dentro. Ah, sí, claro. Lo siento, Fon listo. Espera un momento. Te has quedado atascado. Que no cunda el pánico. Ya se me ocurrirá algo. Vale. No estoy de humor para nada. Esa es la cabaña de Fon listo. Pero no está ahí. Está atascado en el salón mi aspirador. Vale. Y como... vale, Marquín. Vale, suposo que hem d'agafar algú d'allà, una clau anglesa o alguna cosa. Sí, forma... Ah, bueno, la clau aquesta. Jugosa llave. ¿Dol? Se le ha canviat la veu, ¿no? Lo siento. Todavía estamos poniendo las bandejas y las mesas en posición vertical. Ah, vale. Bueno, pues tornem i anem a treure-li la... aquesta cosa al Fon listo. Som-hi! Te dije que te sacaría. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos, Mine? Demasiado. No tenía ni idea de que ibas a estar aquí. Por supuesto. He tenido que transformar este sitio en el país de las maravillas de cualquier mundo. Espera ver mis borrocotudas invenciones. El superaspirador es solo una de ellas. ¿Te importaría volver a dejar estas cosas en su sitio? Vale.
Es una mecánica real, pero bueno. ¿No quieres ayudarme, Herr Rosa? Sí, o estoy fendelo. Vale. ¡Bien hecho, Rosa! Estoy... ¡Ups! ¡Encantado de tenerte por aquí! ¿Has visto el aerobatín? También lo he inventado yo. ¡Ah, el aerobatín! ¡Qué raro! ¿Ha visto mi invento Elige tu día? No. ¿Qué es? Una de mis mejores creaciones. Escoges una estación del año y... ¡Tazán! Una gélida mañana de invierno. Pero si ni siquiera hace frío. ¿No es maravilloso? Déjame probar. ¡Es increíble! No. ¡Genial! Ah, por cierto, entre usted y yo, este es el código que le ayudará a entrar en la despensa. ¿Qué acaban de cuchichear? Nada. Que el éxito se me ha subido a la cabeza. Es todo un éxito, ya lo creo. Ala, aquests són els dolents, fijo. Yo no descorcharía el champán tan rápido. Soy del BCB, bárbaros caninos baboso. ¡El BCB! ¡Sálvese quien pueda! Y torna. Mi personal y yo estamos aquí para evaluar su programa, asegurarnos de que los niños están bien cuidados y felices y verificar que todo su material cumple con nuestras exigentes normas. Vale. Hemos dicho que queríamos inspeccionar sus artilugios. ¿Dónde está el material? No. Déjame probar, déjame probar. Pues a ti. ¿Has visto ya los aeropatines? ¿Qué es un aeropatín? Como un monopatín volador, con capacidad para mucho peso. Pues como que no, ¿eh? Eso parece que funciona bien. Tomad, unos zapatos saltarines. Ah, eran zapatos saltarines. ¿Zapatos saltarines? ¡Zapatos saltarines! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Qué bonito! ¿Le importa si mis muchachos le echan un vistazo a eso? Asegúrese de colocar el selector en el nivel principiante antes de probarlos. ¿Principiantes? ¡Tú alucinas! Dale caña a este chisme y vamos para allá. Como quiera. Me parecen bien, pero les advierto, una sola metedura de pata y cierro este sitio antes de que puedan decir... ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Louis? Nos damos por enterados. No te hagas el listillo, pantera. No puedo soportar a las panteras listas. Es que prefiere una pantera tonta, jefe. Cierra el pico. Jefe, por favor, que yo no he hecho nada. ¡Ey! ¿Qué hay en esa caseta? Provisiones. Pero es que está cerrado y no he encontrado el código para abrirlo. No tienen código para abrirla. Bueno, empezamos mal. Supongo que sería mejor que vayamos a encontrar a Louis, pero volveremos. La música está chula. Ese tipo nos va a traer problemas. Buena idea, señor Rosa. Voy a mi cabaña a revisar la política del BCB. Si me necesita, llame a la puerta. Bien pensado. Yo mismo voy a aprovechar para ponerme una mascarilla limpiadora citroquíwica. Mi piel está hecha una pena. Estaré en mi cabaña si me necesitas, Rosa. Vale. Muy bien, chavales. Pero no os preocupéis. Estaré bien.
Vale, doncs... ja hem arribat a Chirigoma i comencem la partida ja, suposo. Així que, nois, ens veiem al pròxim vídeo i fins una altra. Adéu!